Regresemos un poquito al Perú, ¿no? Hace 2 años tuve una alumna, Cristina Beleva, que me vino con una idea que inclusive yo, que soy muy abierto a nuevos conceptos, como que le dije, Ella me dijo, Edwin, en Europa, en otras partes del mundo, la gente come más sano. Digo, sí, bueno, sí, es cierto. Y acá he visto que cada vez que voy a una máquina expendedora de comida, venden snacks, venden gaseosa, venden maní. Y ella es bien vegetariana, no bien, bien sana. Me dijo, ¿cómo es posible, no, que venden ese tipo de productos? Digo, pero es una máquina expendedora, es justamente comida rápida. Sí, pero deberían vender manzanas, verduras, perdón, frutas, cosas naturales. Digo, pero no sé si un peruano compre una manzana. En mi cabeza, ¿no? Compraré una gaseosa, pero una manzana, siento que mejor me voy al mercado. Y lo otro que le dije es, siempre los peros, ¿no? Y el tema de la duración, ¿no? La manzana se puede malograr, ¿no? Pero me explicó, ¿no?, algunos conceptos y dije, ah, interesante. Ok, hagamos un negocio. Entonces, fuimos trabajando, dando asesoría después del curso. Y al final consiguió unas máquinas en Europa que estaban diseñadas para expender comida, específicamente productos como estos de acá. Acá están. Y los trajo. Todo un problema también en importación. Para los que están en los días martes, les he comentado todos los problemas que hay en exportación e importación, porque eran máquinas usadas. Pero bueno, es parte del negocio. Sufrimos, pero al final las máquinas llegaron. Tratar con proveedores que te cumplan con tiempos, con horarios, también fue todo un tema. Pero al final sacó este proyecto. Son máquinas expendedoras de fruta, productos naturales que no hay, digamos, en el mercado, ¿no? Entonces, y ahora digo, ¿y dónde lo ponemos? Entonces dijo, vamos a ubicar mercados. Y una cosa importante, ¿no? Cuando hablo de mercado objetivo, hablo de un público en particular. Y acá también. Yo soy un poquito chatarrero, les contaré, ¿no? Soy un poquito gordito, me ven. Yo soy mucho McDonald's, mucho Bembos, lo cual está mal. Pero estoy seguro que hay gente que quiere comer sano. ¿Cuál fue el primer lugar que ubicó para poner estas máquinas de comida sana? Hospitales. Puso en hospitales y empezaron a comprar en hospitales. Y es caro, ¿eh? Porque no es barato, pero otra vez te genera valor. Te genera valor. De repente vas con un paciente, dijo, quiero una manzana. Ya, ok, manzana. Segundo sitio, empresas de prestigio, por políticas a los colaboradores, justamente tratan de que se alimente mejor, que tenga una vida sana y tratan de darle alternativas. Entonces, en las cafeterías empezaban a poner esas máquinas, como para darle opciones también a sus colaboradores. Y ahora está también tratando de entrar a colegios, digamos, de nivel económico alto, que también podría funcionar en mayor o menor medida. Ya tiene 50 máquinas acá y el negocio sigue creciendo. El año pasado ganó un concurso de Ministerio de la Producción por este negocio. Entonces, qué interesante justamente es esperar un rato antes de hacer cualquier cosa y buscar una idea innovadora, ¿no? Justamente que le genere valor y que tenga crecimiento. Entonces, ¿se imaginan de acá a 5 años? Todas las empresas, por política, seguramente van a obligar de que haya una zona sana de comida. 100, 200 empresas, 300 empresas, colegios también. Entonces, estás en un mercado incipiente, pero con un gran potencial de crecimiento. Entonces, enfoquémonos siempre también en el futuro. Entonces, ya en la asesoría, quiero trabajar con cada uno de ustedes para ver su negocio, ¿no? Vamos un poquito a ver cómo va, cómo nos estamos diferenciando. Pregunta difícil en realidad, ¿eh? Pregunta difícil. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuál es nuestra misión? Ok, justamente lo había comentado, ¿no? Resuelve un problema propio. Esta foto no es real, porque no me permitieron ponerlo. Y de hecho no lo admitieron porque justamente eran abogados los que hicieron eso de acá.
Hace 4 o 5 años vino una pareja de abogados que tenían un estudio legal y tenían un problema. Hay muchos estudios legales en el Perú, entonces las tarifas eran muy competitivas y estaban un poquito desanimados. En realidad vinieron para buscar otro negocio. Yo siempre pienso que uno debería dedicarse a lo que le gusta o lo que sabe hacer bien. Simplemente darle vuelta a la idea y buscar un modelo ganador. Quedarse en lo que uno sabe y en lo que no le gusta. Entonces les dije, ¿y cuál es el problema en su negocio? ¿O qué problemas tienen? Un poquito para... Bueno, uno de los problemas de tantos era que ellos envían documentos oficiales. Yo no soy abogado. No sé, al Estado o a otras partes, esos documentos tenían que llegar en determinado tiempo y lugar. O sea, no lo podías mandar por Serpos, por ejemplo. No era así. Entonces decía, ¿y cómo hacían entonces ustedes para que llegue a tiempo y llegue justo a la persona indicada? Ah, bueno, somos practicantes. Entonces dije, qué desperdicio, ¿no? Estudiantes de derecho convertidos en mensajeros, sin obviamente decir que esa profesión sea mala, pero si están estudiando derecho, es menos que hagan cosas de su carrera. ¿Y qué se requeriría para que ustedes contraten una empresa de esto? Bueno, esa empresa tendría que de repente informarnos cuando llegó el producto, a través de una foto, podamos hacer un rastreo a cada uno de los autorizados. O sea, que yo entro en una página de repente y pueda ver dónde están mis documentos, si ya llegaron o no llegaron, que me avise, ¿no es cierto? Tipo un DHL que me genere un tracking, con confirmación, con sello, el sello inclusive que me lo manden escaneado. Ah, interesante. ¿Y por qué no ustedes hacen eso? Ustedes que son clientes y que tienen un problema, son los más indicados para poder crear una solución, porque ustedes saben lo que la gente requiere. Y lo iniciaron. No es un negocio tan grande todavía, pero tiene 30 clientes. Entonces, es un negocio interesante, ¿no? Y de repente pueden entrar a otras áreas. Entonces, como una necesidad, a veces nos puede conducir a una solución, a un negocio, ¿no? Son ideas, ¿no? Que estamos ahí pensando.